momento, se viene, se viene, ahora decimos el stop, porque siempre lo digo yo. ¡Stop! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me mataste! Mirá, mirá dónde quedé. ¡Ay, casi, casi que motas vuelo! Mirá, pero motas vuelo. Estuve practicando para quedarme más quieto, pero no me sale. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ay, en casa se están moviendo, no vale. ¡Stop, stop, stop, stop! Ay, ella está clavada, es una estatua. Porque tengo los pies sobre la tierra. Bien, ¿y ahora cómo sigue esto? ¿Podemos pasar directo a la cámara rápida? ¿Me dejas hoy que es viernes? Dale, vamos con cámara rápida de una. Por favor, entonces. Cámara rápida de una. ¡De una! ¡Sí! ¡Viernes! Y todos en casa se sacuden. Agarran la escoba y la sacuden. Se suben arriba de la silla. Arriba de la mesa. Cuidado, la mesa no. La mesa no conviene. No. Más loco, más loco, más loco, más crazy. Ya está. Ir de uno al rápido es como... ¡Me encanta la cámara rápida! Bueno... Bueno, voy a respirar y vengo. Dale, dale. Yo me quedo acá saludando a los chicos y las chicas de primero. ¿Cómo les va? Pasame. Ventilá por acá. Ventilador, ventilador. ¡Ay, ya estás bien! Ahora está pasando bárbaro. Bueno, ahí está. Bueno. Ahora sí, comienza el último programa de esta semana. Se termina el tema. Recuerden... ¿Cómo que tenemos... se termina? Pará, claro. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. ¡Ya es viernes! Pero yo desde temprano... Pero una vez que me entusiasmo con un tema, ya se está terminando. Pero espera, no quiero que los chicos y las chicas se olviden de que hoy le tenemos que poner nombre al pueblo, ¿eh? Se termina ya, hay que elegirlo. Así que, si tienen ganas, nos siguen mandando algunas opciones. ¿Llegaron? Algunas que están buenísimas y pueden llegar nuevas, así al final del programa decidimos el nombre. ¿Qué te parece? ¿El nombre del pueblo? El nombre del pueblo. Pero no se va a llamar Emi. No, era... ¿Emiliano Sebastián? Teníamos Emiliano Sebastián, San Marcos, Primer Gradópolis. Ah, Primer Gradópolis me gusta. Hay un montón, hay un montón de opciones, pero tenemos que tener algunas más para poder decidir o juntar todos los nombres y poner un nombre enorme. Así que ya les estamos dando tiempo para que piensen un nombre para nuestro pueblo de primer grado. Para el momento de la foto ahí nos mandan el nombre. ¡Ay, perfecto! Pero, ¿cómo puede ser que ya estemos en viernes? Ya se está terminando un tema. Una vez que me entusiasmo, me van a cambiar de tema. Ay, ¿a vos te parece? Sí, es una pena, porque la verdad que este tema es muy hermoso. Hablamos de las instituciones, de lo importante que son las instituciones, de lo valiosas que son para garantizar que se cumplan los derechos de todos y todas. Yo creo que en estas instituciones tiene que haber muchísima gente trabajando que se dedica a que la vida de los demás sea cada día mejor. Me encanta pensarlo así. Son bueno, muy importantes. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, por suerte además, por ejemplo, Neri trabaja en una institución que es la escuela. La escuela. Y qué copada que es Neri, ¿eh? Claro. Tan copada que seguramente va a seguir con este tema hasta fin de año. No, ¡ojalá! Yo creo que Neri lo va a cambiar, va a elegir otro, porque Neri nos, así de esa manera nos hace conocer cosas nuevas, ¿no? A veces es lindo un tema, uno dice, ay, me quiero quedar con este tema, como Emi, que dice para siempre, pero tenemos un tema nuevo y te encanta y aprendes cosas nuevas. Eso es verdad. ¿Cómo hace Neri? ¿De dónde sacará los temas? Del sábado y del domingo. ¿Tendrá una caja de temas? El sábado y el domingo. El sábado y el domingo. Se queda vitales, ahí pensando. Vitales para que Neri venga con un nuevo tema. Imagínate un fin de semana largo. Neri inventa como un tema increíble porque tuvo 3 días para pensarlo. Bueno, vamos a darle la bienvenida cuando llegue. Ahí está, mirá. Ahí llegó, mirá ahí va a llegar. Ahí está, le vamos a dar la bienvenida entonces a nuestra maestra de primero, la seño Norina. Buena, buena. Mucho sí me bailaba. ¿Así? Sí, es muy cierto, mira. Y ella va caminando y va a decir que me tengo que. Pero tengo que mover esto. Pero, ay, pasale por arriba, pasale por arriba. Sí, es muy cierto, ahí va. Y ahora. Bueno, sí, te seguimos a vos. Ah, bueno, bueno. A mí me gustó el del tronco. Ahora viene la parte que a mí me gusta. Sí, a mí también, el rap. Hoy bailamos, bailamos. ¡Qué lindos rulos que tenés hoy! Gracias, gracias por estos rulos. Estoy chocha, porque es viernes, hay que festejar. Se viene el descanso. Te quedan hermosos. Gracias. Me estás sacando el tema. Muchas gracias. Bueno. Tenemos que empezar este viernes. En algún momento hay que empezar el viernes. Hola, ¿cómo están? Muy ¿cómo bien. ¿Cómo están los chicos y chicas de primero en sus casas hoy? Viernes, último día de la semana. ¿Cómo andarán? Bien, ya les pedimos a los chicos y a las chicas que busquen un nombre, que nos sugieran un nombre para el pueblo de primero. Hoy nos Hoy es el último día, está muy bien. Hoy tenemos que poner el nombre a nuestro pueblo, así que vayan pensando. Vinieron algunas propuestas. Sí. Vinieron algunas, queremos más. Queremos más, así combinamos todo y hacemos un nombre espectacular. Pero antes...
Recordemos la pregunta de la semana. ¿Qué les Muy parece? Bien. La pregunta de la semana fue y es... A ver. ¿Por qué es tan importante organizarse? Bueno, ya estuvimos respondiendo por qué es importante organizarse, ¿no? Porque ya vimos que para que todo funcione en una sociedad, en un pueblo, en un país, es muy importante que existan estas instituciones y también que se protejan los derechos que ellas representan. Exactamente. Estuvimos hablando de instituciones que se encargan de cuidar y de que se cumplan los derechos. Hablamos de muchos derechos esta semana. Así que hoy les dejo una pregunta para cerrar la semana, para recordar todo lo que estuvimos trabajando. Buenísimo. ¿Una pregunta para cerrar la, la semana? Sí, sí. ¿Cuál pregunta va a ser? Es una pregunta... ¿Va a cerrar la semana prontamente? Sí. ¿Por qué se termina la semana? Ahí está, ya está. Gracias. Ah, listo. Ahí está. ¡Pregunta! A ver, ¿cuál pregunta. Es la pregunta? De a ver, tirá de esa cuerda invisible. A ver. Esta que hay acá, ¿podés tirar de ahí? ¿De acá? Sí, sí, dale, claro. Tirá, dale. ¿Tiro? Sí. ¿Listo? Dale. ¡Ya! Ahora bajalo un poquito. Bueno, Tienes que acercarlo un poquito así. Para... Ahí va, gracias. Ahí va, bien. A la una, a las dos y a las tres. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Te quiero, te quiero. Bueno, con la pregunta del día que es... ¿Dónde estoy? Qué pregunta rara. ¿Estás en el estudio? ¿Dónde Maga? Estoy? ¿Estás en el estudio sí. o querés jugar a las escondidas? No, no. ¿Dónde estoy? Es ¿Estás en el estudio? Sí, claro, sí. Ah, te voy a sacar esto, te saco esto. ¿Dónde estoy? Sí. ¿Por qué preguntas dónde no, estoy? No, es que ¿dónde estás en estoy? El estudio? Espera, préstame. Ahí va, ¿dónde estoy? Es la pregunta del día, ¿es verdad? Ah, era eso. Claro. Qué raro, ¿por qué dónde estoy? Pero, claro, bien, voy a explicar un poco porque sabemos dónde estamos, sí. ¿no? Cada uno, cada una sabe dónde está, pero la pregunta del día se refiere, dice ¿dónde estoy? Porque tiene que ver con reconocer, recordar y repasar todas las instituciones, todos los lugares que conocimos esta semana. Acuérdense que conocimos un montón de lugares, de instituciones, de edificios también, ¿no? Que pusimos en nuestro pueblo, que se encargan de que se cumplan un montón de derechos de niños, niñas, adolescentes, que además también son los que conocimos en esta semana. Ah, entonces la pregunta es ¿dónde estoy? Ah, ¿dónde estoy? ¿En esta institución? Claro, ¿dónde llegaste a la escuela? ¿Dónde estoy? En la escuela. En la escuela. ¿Dónde estoy? En el hospital. Perfecto. Armemos la foto. Sí, perfecto. Pero vamos a armar la foto de la foto, pero antes, eso después, vamos con la foto de la foto. Dale, dale, vamos con la foto. La foto de la foto del momento donde todos los chicos y las chicas tienen la posibilidad de sacarse una foto con nosotros y con ustedes mismos. Se ponen al lado del televisor, le piden al adulto que está en casa, copate, sacame una foto. Luego la suben a las redes en Instagram, ponen arroba canal paca paca y así llega la foto de todos los chicos y las chicas que hoy nos están viendo. Bueno, la foto del día de hoy va a tener que ver con lo que estuvimos aprendiendo en la semana. Las instituciones que existen para preservar y hacer cumplir los derechos de todos los chicos y las chicas. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al juego, y derecho a jugar a la pelota. Derecho al juego. No, yo quiero jugar a otra cosa. A ver. Bueno, tomá. Me gusta este. Ahí va. Este me encanta. Sí, derecho a la salud. Derecho a la salud, entonces te vas a convertir en un médico hoy. Hoy me pongo de médico, igual que ayer. De médico. Bien. Maga, ¿te querés quedar con la pelota? Sí. ¿Querés los útiles de la escuela? Me quedo con la pelota. Dale, perfecto. Derecho al juego. Cuidado al juego. Cuidado. ¿Qué onda vos jugando a la pelota, Maga? ¿Jugaste alguna vez a la pelota? Sí, claro que sí. ¿Y? Perfecto. No se me daba muy bien, pero yo me divierto. Es divertido, ¿no? Yo me redivierto, sí. Yo sí. soy un patadura no tremendo. No meto muchos goles, pero corro. Perfecto. Eso es muy importante. Corro es muy importante. Correr. Un montón. Pero además, correr. Jugar a la pelota no es solo jugar al fútbol. Ah, no, no. Bueno, un montón de juegos. Si tuviste que jugar a un deporte con pelota, ¿cuál es tu deporte favorito con pelota? Significa, o sea, es mi deporte favorito, no significa que yo lo sepa jugar bien. No, pero que tenés mucho. Una pelota y dices, me gusta jugar al vóley. El básquet es como, ay, embocar ahí. Jamás, pero no importa. El vóley cuando era chica me daba miedo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces, estás jugando al básquet. Dale, estoy jugando al básquet. Estás ahí, volcando la pelota. ¡Pum! ¿Cómo así? Eso, me gustó. Bien, perfecto. Yo soy un doctor que está preocupado. Por lo que le va a pasar. ¿Qué va a ser? Ahí está. Y yo voy a estar midiendo un ángulo en el pizarrón. ¿Qué les parece? Perfecto. El ángulo de la trayectoria de la volcada que va a ser Maga Jordan. Ahí está, voy a mirar por acá. Me encantó. Bueno, y ahí en casa, ¿qué van a hacer? También se pueden poner al lado del televisor y nada más. O
decir, ¡ah, Neri es lo más! Por claro, ejemplo. Por ejemplo. Lo que quieran, lo que quieran. Hoy es libre, es viernes. Elegir uno de los derechos, ¿no? Pueden ser de médico, de médica, jugando a algo, con sus cuadernos de la escuela, con su guardapolvo, lo que quieran. Claro, pueden elegir también cualquier institución. Bueno, bien, ¿vamos? A la una. Por acá. A las dos. Y a las tres. Ah, salí bárbaro. ¿Qué? Salí un poco colorado en la foto. Son mis ojos más o menos. Hice la gran Emmy en esta foto yo hoy. ¿Qué les parece? Igual Maga salió en el momento en el que está en el aire, ¿viste? Está, no se ve el aro, pero está justo encestando. Como una buena, no sabía que te gustaba el básquet, mirá vos. Sí, me encanta. Voy a traer una básquet. Pelota de básquet porque mi deporte cuando era chico era el básquet. ¿En serio? Sí. Me decían la galga. No me digas. ¿Cómo te decían? Porque corría mucho. Como la galga. Y mi camiseta era el número 8. Jugaba en el Club El León de Madariaga. Qué bueno. Saludos a Fede, mi profe de básquet. Saludos. Saludos a Fede. Me acuerdo, Fede siempre decía. Y había que en el aire. Hacía como un gesto. Mira. Está bueno, claro, que justo. Me encanta. Mira, te voy a mostrar algo. Hoy es viernes. ¿Qué? Sí. ¡Ay, qué bien! ¡Apa! Esa habilidad no la tenía. Tengo que empezar a aprender eso. Muy bien. Bueno, hoy es viernes. ¿Qué pasa, lo viernes? Y Maga está muy contenta porque es el día que tenemos la clase de enchastre. Digo, la clase de plástica. Estos son los materiales que vamos a utilizar. ¡Ay, no! A ver. ¿Qué tenemos? Hojas blancas y de colores. Sí, lápices, marcadores, pinceles, témperas. Bueno, todo eso. En realidad, sí, más que nada, Nati me la crucé por el pasillo, sí, y me dijo que había que traer una cartuchera. ¡Ay! ¡Eso la era! ¿Qué pasa? Es que yo sabía que algo me olvidé la cartuchera. Me olvidé. La dejé en tu camarín. Ay, mejor no. No, creo que la... siempre andás con una cartuchera encima. No, Maga, la debes haber dejado en tu camarín. Ya vengo, la voy a buscar porque no quiero que me falte si la no, cartuchera. No te confundas en el camarín de Neri, seguramente te vas a perder. Ojo, no te... Bueno, y ahí en casa, tenga a la mano la cartuchera esa de la escuela, ¿sí? Con la regla, con los útiles, con los lápices, con todo eso. Tijera, todo, ¿no? Bueno, te paso la pelota. Dale, a ver. Porque de paso voy a recordarles a todos los que están mirando que los programas de Seguimos Educando, todos los contenidos, los que estamos haciendo este año y los del año pasado, por ahí querés ver un programa del año pasado, lo podés hacer. Te metés en la página de edu.ar y en el inicio, espera que tengo mi computadora acá. Dale. Y en el inicio, si podés abrir la computadora. Sí, vas a poder. ¿Vas a poder? En el inicio que tenés edu.ar /inicio, ¿no? /inicio. Y ahí te metés en Seguimos Educando. Eso, me meto en Seguimos Educando. Sí. Y en Cuidado. El recuadro de Seguimos Educando encontrás todos los contenidos. ¡Ah! Cuidado. Sí, ya va, en la computadora. Ahí la abrí. Bien. Perfecto, ahora sí. Todos los materiales audiovisuales del año pasado, ¿no? Los programas, videos y... Me encanta esta parte porque tiene propuestas pedagógicas. Propuestas, venite acá al lado, ver, acá al lado, sí. A ver, perfecto. Hacete amiga. Sí, sí, después estoy con la pelota acá. La propuesta es de ¡ah, mirá! Pero, ¿puedo descargar todo esto? Podés descargar gratis todo el contenido del año... Bueno, cuidado. Ay. Después de descargar gratis todos los contenidos del año pasado. Todos ¡Me quedé sin internet! No pasa nada. Esto no consume datos, ya sabemos, ya lo venimos diciendo todos los días. No consume datos del celular. Así que si estás sin internet, igual podés usarlo. Bueno, buenísimo. Ya está, te quedó enganchada la... Bueno. ¡Soltame! Soltate. Esta computadora. Te atrapó. Ahí está, listo. Bien, perfecto. Bien, hagamos una cosa, sí, ya que estamos, para arrancar. La verdad que me hubiese gustado que esté Maga para este ¿Por momento. ¿Por qué? Porque vamos a ver el nombre del día. Me voy a mover ¿Qué hacia día es hoy? ¿Qué día es hoy? Vamos a ver qué día es hoy. Ya dijimos que es viernes, ¿no? Es viernes, así que vamos a dar vuelta y vamos a ver dónde dice... Perfecto, este sonido me encanta. Bien, hoy es viernes. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Dónde dice viernes? ¿Dónde dice viernes? Es fácil porque es el último día de esta semana. Eso es verdad. De esta semana, luego viene el fin de semana. Ahí los chicos y las chicas pueden señalar dónde dice viernes. ¿Dónde dirá viernes? ¿Cómo que empieza? Es el único día que empieza con B. Es verdad, es verdad. Así que si lo pueden ver... A ver. Está después del jueves. Es verdad. Ay, ya, perdón. Bueno, se adelantó Nerina. Bueno, ya sabemos cuál es el viernes. Me agarró una ansiedad hoy, no sé qué empieza me pasó. Empieza con B, ahí lo vi. Ahí está. Vi que viene después del jueves. ¿Lo pueden ver? Ahí está, vi con B. Exactamente. Me pregunto, o sea que... Maga nos venía contando toda esta semana, nos vino contando que todos los días de la semana estaban dedicados al nombre de un planeta. Claro, ¿no? O sí, de algo que se veía en el cielo, nos contó. Exactamente. Que el lunes era por la Luna. Exactamente. El martes era por Marte. Exactamente. El miércoles por Mercurio. Mercurio. El jueves por Júpiter. Y hoy yo estaba re ansiosa por preguntarle con qué planeta tiene que ver el viernes. Baturno. No conozco ese planeta. Baturno. ¿Ah, no? ¿Baturno no? No.
Pensemos martes. No, miércoles. No, pero no, no es ningún planeta. No, ¡ah, dale. Venus! Sí, ya sabía, sí. El año pasado Maga me lo había contado. Ah, ok. Solo estaba jugando, porque viste, como estoy con el derecho al juego. Está bien, ya que estás con la pelota. ¿Ah? Perfecto. Cuidado que. Bien, perfecto. Voy a hacer jueguitos. Uno, viernes, dos, tres, ve. Cuatro, cinco. Listo, seis, ya está, siete, la ocho, nueve, diez, once. Ay, nunca había hecho tantos. Perdón. Bueno. Listo, ya está. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahora para arrancar, bueno, mientras llegue Maga, si querés mostrar. Ahí tenemos en el calendario, sí. El día de hoy, viernes 11. 11 de junio. Es viernes, es 11 de junio. Y. ¿Qué pasa? ¿Están golpeando la puerta? Están golpeando con ganas. Sí, porque, bueno, sí. Yo los iba a invitar a ver un video, justo a observar un video, pero bueno. Para. Ay. Oh, me parece que se. Uy. ¿Qué está pasando? La lupa, agarrá la lupa. ¿Dónde está? Esta puerta no me quiere. Esta puerta no me dejaba ingresar al aula de primero puerta porque no me quieres. Que yo golpeaba, insistía y tú no me dejabas pasar, puerta. Ah, ya sé lo que sucede. No anda la cerradura. Está trabada, claro que sí. Le hace falta un tornillo, breve tornillo. ¿Cómo les va? Hola, Lupita. Discúlpenme la desprolijidad del ingreso. Se me ha perdido un par de lentes. ¿Ustedes lo ven? ¿Ven mi par de lentes? Uy, porque ahí está el par de lentes. Irrompibles. Claro que sí. ¿Cómo le va? Hola, Lupita. Qué bueno que viniste. Hace un montón que no te veía. Ay, qué bueno verte, Merina. Claro que sí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Veo tus manos vacías. No. Niños, no. Niñas, ¿ustedes ven lo que yo observo? Las manos de Merina están... ¡Oh! Te sorprendí. Lo hice a propósito. Te quería sorprender. Esto no. Anda funcionando mal. No, yo, claramente la tenía, yo había visto la que... tenía en el bolsillo, Lupita. Qué alivio, Nerina. Pero... Qué alivio. Muchas gracias por conservar mi obsequio. Niños, niñas, me imagino que en casa tendrán preparada esa lupa. Claro que sí, que han por conseguido. Favor, sí. O que se han armado, que han fabricado ustedes para tener la clase conmigo. Claro que sí, Nerina. Que, sí, que, por supuesto. Qué maravilla de visitarte. Emiliano. Hola, Lupita. No me he olvidado de ti. Qué alegría verla. Paz y vea. Estoy observando al detalle. Al detalle veo... Oh, te has cambiado la... Oh, una pelota. Qué bien, están jugando a la pelota. Qué bien, me encanta jugar a la pelota. He observado una cantidad de juegos de deportes. Ay, qué emoción. Me estoy peinando. Pero qué emoción, ¿qué es lo que veo en tus manos, Emiliano? ¡Tienes la lupa! Ay, pero qué maravilla, Emiliano. Déjame decirte que quiero felicitarte porque no esperaba, sinceramente... ¿Qué? No, permiso. Emiliano. ¿Qué? Emiliano, no. Tengo la mano limpia. Discúlpame, Emiliano. Solo estuve en el parque haciendo unas sí, verticales. Sí, Emiliano, veo. Veo ahí rastros de arena, rastros de tierra, Emiliano. En esta época y más que nunca en esta época hay que lavarse las manos. Pero me las limpié. Recuerda que el lavado de manos debe hacerte así para las uñas. Pero ese así. No, Emiliano, no. Pero pasa que esa lupa debe ver arena que desde los 8 años que está no ahí. No te justifiques, Emiliano. Estoy muy feliz porque tienes la lupa, muy triste porque tienes las uñas sucias. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Me hace quedar re mal. Vi viernes, vi ver, observar. ¿Qué es lo que están observando hoy? Bueno, estamos hablando de instituciones, estamos conociendo instituciones y estamos hablando de derechos, Lupita. Ah, qué bien, claro que sí. He venido específicamente con una actividad porque me he enterado que han observado durante toda la semana las instituciones. No sé qué harían hoy particularmente, pero no me consta que hayan observado bien. La verdad que no, veo que tienen la lupa. En fin, que tienen la lupa, pero quisiera antes que... ¿Qué es lo que sucede? Nada, nada. Ah, muy bien. Quisiera antes que observemos un video que he traído. Emiliano, ¿tienes el control remoto? Ah, gracias, Emiliano. Perfecto. Muy bien. Perfecto. He traído un video para que tengan la oportunidad de repasar sobre las instituciones. Vamos a ver, tenemos derecho. Derecho a la expresión. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Lo que yo pienso, importa. Lo que yo siento, cuenta. Tengo muchas cosas para decir y me gusta compartirlas. Tengo derecho a expresarme y a que me escuchen. Este y todos nuestros derechos están escritos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Si los conocemos, podemos reclamar que se cumplan.
la, 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 la. ¿Vio qué pegadiza es esta canción? No sé por qué la canto. La, 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 la. Qué bien que canta usted. Ay, gracias. Le voy a decir a Magalí que tome clases. ¿Usted da clases de canto? No puedo, Emiliano. Estoy observando el mundo. No podría detenerme en otra cosa que no sea en observar. Pero canta muy bien. Gracias. Como bien ha dicho el video, Merina, quiero remarcar lo importante de conocer esos derechos para reclamarlos. Entonces yo me la paso observando que las instituciones funcionen. Ajá. Que lo que se dice que se hace, se cumpla. Claro. Que todo funcione. Es un minucioso trabajo de observación. Está buenísimo. Además, todos esos derechos están escritos, por suerte. Por suerte, están escritos en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Lo he visto en ese libro. Claro, claro. Menos mal. Así que está bueno observar que todos los derechos se cumplan en esas instituciones. Ah, me encanta el pacto que hace que se cumplan los fantástico, Nerina. Bueno. Bueno, ¿y a qué debemos el honor de su visita, claro, Lupita? Ay, Emiliano, no quieras quedar bien conmigo, gracias, lo has logrado. Bien, traje un pequeño juego. ¡Ay, me encanta! Tenemos derecho al juego, ¿usted sabía? Claro que sí, por eso he traído este juego, pero es un juego que también con el mismo los voy a evaluar. Voy a evaluar cuánto han observado esta semana. Ay, no me gustan semana. Las evaluaciones. Okay, no ay, pasa pero, nada, no pasa nada. No, tranquilízate, Emiliano. Si tú has observado durante la semana, le has dedicado tiempo, vas a ver que el juego es muy sencillo. He traído en este bolso unas vinchas y unos carteles. Ajá. Y básicamente lo que va a suceder es lo siguiente. A ver. Me han dicho que esta es tuya, puede ser, esta es tuya, déjame ver, te combina con el barbijo. Sí, ah, sí. Pero me queda justo en mi cabeza, es como si lo hubiese medido. Emiliano, yo con solo verte la frente ya sé cuánto mide claro. El dedo gordo de tu pie. Así soy. No me digas. Tendría que ver el dedo gordo de Vaga. Creo que se te... Pobre, no hablemos de los dedos gordos de gente ausente, de por favor. Creo que te lo has puesto al revés. ¿Ah, sí? Me parece. Sí. Ay, es así, mira, déjame ayudarte. Así. Así, lo de esta igual. Manera. Ay, qué alto que eres, Emiliano. Ahí está, muy bien. Perfecto. Este para jugar. Ah, me hace juego con la bicha. El juego consiste en lo siguiente. En el barbijo. Niños y niñas preparados en casa, porque ustedes también pueden jugar. Mm. La situación es así. Yo pondré una tarjeta con la foto de un lugar que supuestamente ustedes habréis observado durante toda la semana en detalle. Cuantos más detalles habrán observado, más ganarán el juego. Entonces ustedes harán preguntas por sí o por no. Solo responder con sí o con no. Entonces tú debes adivinar la institución que tienes en la cabeza. Perfecto. Tú debes adivinar la institución que tienes en la cabeza. Bien. Eso necesito que me den vueltas ya porque no quiero hacer trampa, ¿eh? No quiero hacer trampa. ¡Monitores afuera! Por favor. ¡Monitores afuera! No me gusta la trampa. Bien. A ti te tocará este, por favor, no mires. Bájate, por favor. Gracias, Emiliano. Qué amable. Porque muy alto. ¿Qué quieres, Emiliano? No mires, ¿eh? Dime si te lastimo el pelo. Ay, discúlpame, Emiliano. Tampoco hay tanto pelo para que se lastime. Ahí está. ¿Tengo una institución en mi cabeza? Sí, institución en tu no cabeza. ¿No te pesa? Claro que sí. ¿Una qué de piojos? No me preguntes, todavía no empezó el juego. Aquí va tu institución, Nerina. A ver, me agacho, pero no soy tan alta. Agáchate solo por el placer de agacharte. Ahí está. Muy bien, gracias. Bueno, bien. No estoy alta. Mirando el monitor. Bueno, muy bien. No, ni siquiera mires. Es que estás en el fondo. No mires. No. Estoy mirando. Lo tienen vuelta los monitores. Mirar. Tienen vuelta los monitores. Hasta no voy a mirar para allá. Los monitores, le contamos a los chicos y las chicas que son televisores que están del otro lado donde nosotros podemos vernos también. Claro, así que no queremos espiar. Así que no estamos espiando. Pero quizás los chicos de las pueden ir viendo qué tenemos. Bien, vamos a jugar. Entonces yo le hago una pregunta a Nerina y Nerina me dice sí o no con respecto a lo que... A tu institución. Tú quieres saber qué institución está en tu cabeza, le preguntas a Nerina y ella te responde por sí o por no. Ok. Voy yo. Dale. ¡Es grande! Sí. Sí, es grande. Se te va a caer. Ay, no. ¿Tiene espacio al aire libre? ¡Ah! Sí. Perfecto. Recuérdalo, Nerina. Sí, sí. Emiliano, a ver. ¿Este también tiene espacio al aire libre? Puede tener. ¿Sí o no, Nerina? Depende. Decide, Nerina. Tú has investigado las instituciones. Sí. En general, convincente. Bien. Ahora eso. ¿Es chiquitito? No. ¡Qué seguridad, Emiliano! Oh, muy bien. Bien, perfecto. ¿Trabaja mucha gente? Ah, no, para. No, toca tú vos. No te toca. ¡Ay, casi no ve! ¡Casi no ve! ¡Está haciendo trampa! Con tus dedos. Ok, ahí está. Ahí se te van a cansar los codos. Ahí está. Bien. Me gusta la música que hay de fondo. ¡No te toca! ¡Súbile! ¡Cartel, Emiliano!
Emiliano, pierdes tu turno. Ah, perdón. ¿Es un lugar para jugar? No. Muy bien. No. Tú. ¿Van niños y niñas? Sí. Sí. ¡Ah, qué seguridad, Levina! Ya lo tienes que haber adivinado de tanta investigación. Okay. Ay, yo tengo que hacer una pregunta. Última pregunta, Emiliano. ¿Última pregunta? Última pregunta. ¿Recuerdas todo lo que has preguntado? ¿Se juega ahí? No. Preguntaste parecido antes. Ya sé, sí, ya sé lo que es. Última pregunta para ti. So, última pregunta. ¿Hay juegos? Sí. ¿Quieres arriesgar? Sí, quiero arriesgar. ¿Una plaza? ¿No? Pero qué mal momento, pero no te preocupes. Puedes volver a intentarlo. Sí. ¿Quieres arriesgar? Una pregunta más. Una pregunta más. ¿Curan gente? Sí. ¿Quieres arriesgar? Sí. ¿Cuál es? ¡El hospital! Oh, ahí está, ay, lo adivinado. Tengo, a ver. Es parecido a la plaza, ¿eh? ¿Es el club? Sí. Ay, pero se parecía en un montón de cosas. Claro que sí, Nerina, ¿por qué has dicho plaza? Claro, dije plaza porque dijeron que tenía espacio al aire libre. Espacio. Que no era chiquitito. Sí. Que tenía juegos para jugar y me parecía la plaza. Y que iban niños y niñas. Y que iban niños y niñas. Es entonces, verdad, eran muy parecidos, Nerina, estuviste muy cerca. En eso se parece mucho, pero era el club. Felicitaciones, nuestro Emiliano. Pueblo tiene un club. Tenemos una última institución más para adivinar. A ver. A ver. Me voy a observa si qué les daré. Te doy. Muy bien. Te doy este a ti. No, no te lo puedo dar. Te lo tengo que poner en la cabeza. Baja, Emiliano, por favor. Ay, yo me quedo con los ojos cerrados. Qué descenso tan elongado. Ay. No se queda. Tú también sostén con los dedos. Ahí está. Ahí se quedó. Muy bien. Y esta para ti. Cuidado que... Baja más. ¿Más? No, ¿más? No, no hace falta. No hacía falta tanto, Lupita. Ahí está, por las dudas utiliza tus dedos. Sí, ahí va. Bien, bien, perfecto. Entonces, no pidas a los niños que te ayuden, Emiliano. No, pero que miren los chicos. Bueno, y las como chicas, ganador del juego anterior, empieza Nerina. Ah, bien, bueno, perfecto. ¿Es grande? ¿Sí o no? Qué difícil te lo han puesto, Emiliano. Lo sé, estás sufriendo en este momento. Toma una decisión. ¿Me equivoqué con la pregunta? Sí, ¿no? Sí. Sí, depende. Depende. Y con entonación. Sí. Sí. Bueno, lo tengo en cuenta. Bien, pregunta. ¿Está al aire libre? Sí. Nerina, tu pregunta ahora. Ya me iba a ganar. Ten fe, Nerina. ¿Hay adultos y niños? Sí. Emiliano. ¿Tiene juegos? Sí. ¡Nerina! ¿Es un lugar donde se enseña y se aprende? ¡Sí! ¿Quieres arriesgar? Sí, quiero arriesgar. ¡Arriesga! Ah, pero... ¿Es una escuela? ¡Sí! ¡Ay, adivinó! Emiliano, ¿tú quieres arriesgar sin hacer ninguna pregunta más? ¡Es una plaza! ¡Ay, claro que sí! ¡Es un avión! Emiliano, dinos, cuéntame, Emiliano, ¿por qué has dicho una plaza tan seguro y has adivinado así? Porque dije que tenía juegos. Sí, juegos. Claro. ¿Qué más? Que estaba al aire libre. ¿Qué más? Y yo no pregunté más nada, creo. ¡Qué bien! Con esas dos preguntas has observado maravillosamente esta semana. Muy bien. Nerina, ¿quieres contar por qué has elegido escuela? Sí, yo pregunté si era grande. Ahora entendí lo que me dijo Emi, que hay escuelas que, no, que son grandes, hay escuelas que son más chiquitas. Es verdad, por eso dijo sí, pero con entonación. Como que dudó. Claro, igual dije sí porque hasta las escuelas chicas suelen ser un poco grandes, porque por lo menos hay varios chicos, ¿sabes? Sí, es verdad, seguro hay varios chicos. Entonces después pregunté si había niños y adultos también. Sí. Entonces me dijo que sí, y después pregunté si ahí se enseña y se aprende porque empecé a sospechar que estábamos hablando de la escuela. ¡Ay, qué bien! Bueno, esto es un juego maravilloso que pueden jugar en casa en el fin de semana los niños y las niñas. Es me una encanta. Variante del juego ¿Quién soy? Sería ¿Dónde estoy? Entonces ¿Dónde pueden estoy? Elegir una locación de la casa, hacer un dibujo y preguntar por sí o por no. Me encanta, bueno, Lupita, gracias. Fantástico haber venido a verlos, a veros. Nerina, quiero confesarte algo. Sí. Yo soy una gran observadora y he observado que la lupa que tenías cuando ingresé es la misma que le regalé a Emiliano la semana pasada. Estoy decepcionada, Nerina. Perdón. Devuélvele la lupa a Emiliano. Pero, ¿cómo se dio cuenta? Porque compartimos la lupa. Soy una gran observadora. Nerina, voy a dejarte esta. Ay, ojalá no la... Le he dejado una marca secreta. Claro. Solo así sabré si la próxima tú tienes la lupa que te he Nerina, dado. No la dejes en el camarín. Eso me lupa pasa. Secreta. El camarín tengo muchas cosas y bueno, se me traspapeló. Te dejo la escuela de la institución, la foto de la institución de la escuela. Muy bien, gracias. Gracias, me voy. Adiós, Lupita. Hermoso veros, volveré. Me quedo con te esto. Te la dejo. Ay, gracias, adiós, Lupita. Vea por dónde va. Por favor. Bueno, mientras tanto nosotros acá vamos a ver las fotos de Instagram que ya nos llegaron. Con la lupa. Arr. Muy bien.
¿Cómo se dio cuenta lo de la lupa? No puedo creer. Son muy parecidas. Bueno, Catarina de Porto Alegre. A ver, dice, el nombre para el pueblo es... Chiquitópolis. Me encanta Chiquitópolis. Bueno, les vamos contando a todos los chicos y las chicas que vayan preparando su cartuchera, que la tengan a mano, que ahora se viene la profe Nati y vamos a tener una clase de plástica. Espectacular. Bueno, me encantó ese nombre de Catarina, ¿eh? Chiquitópolis. Muy bien. Acá están ya listos. Un amigo dice, ya listo, con un cuento, con ¿no? un cuento, cabal. Tiene derecho al esparcimiento, a la lectura. Sí, por supuesto. La boa chistosa. Debe ser un libro muy gracioso ese, ¿eh? Es un buen nombre, ¿no? Del libro. Bueno, Manu y Valen me encanta porque nunca faltan y se copan en todas, ¿eh? Siempre. ¿Qué tienen ahí? Dice, con mi uniforme de patín que voy ahora cuando termina primer grado. ¡Esa! Mira el programa de primer grado y se van a patín patinando. Y seguramente es como tiene el logo de un club. Sí, seguramente. Bueno, ahora mirá qué patín es más lindo. ¿Dónde andas en patín? ¿Qué dice, Mire? Mire de Bariloche dice, me encanta ir a la escuela y nos muestra su cuaderno. Eso, y mirá qué bien esas letras, sus dibujos. Unos dibujos ahí espectaculares de unos animales, ¿no? Mire. Bien, Mire, nunca nos deja de mirar. Nunca. ¡Ay, llegué! Acá dejé la cartuchera. Bueno, buenísimo, llegaste justo. Ahí vino Lupita. Después te cuento. Mirá quién está ahí. Lucy de Merlo. ¿Qué dice? Derecho a la educación. Claro que sí. Y nos muestra su cuaderno, ¿no, Lucy? Tupac, miren lo que dice. Me gusta ir a la escuela. Y verá, y tiene las dos banderas, la bandera argentina y la bandera... De los pueblos originarios, la huipala. El año pasado hicimos una actividad muy linda. Es cierto. Está hermoso ese guardapolvo, Tupac. Bueno, vamos con una más que ya se viene la clase, ¿eh? Bueno, Alma Soto con su valero y estetoscopio. ¡Eh, mi mamá, los quiero! Espectacular. Derecho a la salud y derecho al juego. ¿Viste ese valero de madera? Ese sí. Es el valero que yo tenía que mostrarte, que si no embocás, ahí te recontra golpeás. Claro, es verdad, con ese te rompes la cabeza. Bueno, mirá lo que tengo acá. Una lupa. Ay, no me digas. Vino Lupita. Vino Lupita. No. Cada vez canta mejor. Es increíble. Qué hermoso, tengo que escucharlo. Ahora, ¿un disco grabado? Mira mi mano, ¿a vos te parece que está sucia? No. Bueno, para ella está sucia. No, para ella no. Yo me lavo las manos todo. Es una... Oh, está sonando la puerta. Bueno, seguramente debe ser nuestra maestra de plástica. ¡Plástica! No sé por qué tocó la guitarra. La recibimos a ella. ¡A la señora Natalia! ¡Adelante! ¡No había nadie! ¡Nadie va! Pensé que... No había nadie, que no teníamos clase de plástica hoy. No, perdón, acá estábamos conversando. Estoy muy emocionada porque traje la cartuchera. ¿Esa es tu cartuchera? Pensé que me la había olvidado. Ay, me encanta. ¿Esa no. es tu cartuchera? Sí. Es mirá, muy linda esa cartuchera. Ah, está por explotar. De todo traje. A mí me pasa también un poco que mi cartuchera siempre le pongo demasiadas cosas y... No hay cierre que resista. No hay cierre que resista. Vas a cerrar y... Así. Exactamente, sí. Esa es mi cartuchera. Bueno, ¿por qué les pido la cartuchera? ¿Por qué? Porque... Las cartucheras en general son un objeto que es muy importante en la escuela. Sí. Y tienen un montón de materiales, ¿sí? Sí. Materiales que hoy le vamos a encontrarles formas nuevas. Nos vamos a olvidar un poquito que esos materiales son, por ejemplo, un pincel o una tijera. Y le vamos a dar como otra personalidad. ¿Sí? Otro uso. Yo acá tengo un resaltador. ¿Le vamos a dar otro uso? Exactamente. Mira, acá tenemos unas imágenes... ¡Ah, qué bueno! Wow. ...de una ilustradora, Marta Altés, que hace unas ilustraciones que a mí particularmente me encantan. ¿Y ella qué usó? Por ejemplo, desde el... cuando sacamos punta a un lápiz. Sí, es hermosa esa ilustración. Bueno, a partir de los residuos... Son virutas de lápiz. Virutas de lápiz, armó una bailarina. Y mismo con la regla, ¿no? La regla le... Ahí directamente intervino la regla. Hizo como un metro, coro de cantantes. Un quinteto. Ahí está. Está muy bueno. Entonces podemos utilizar el material para generar imágenes nuevas o el mismo material que se transforme, que sea o tenga otra utilidad o sea otra cosa. Oh, acá tenemos diferentes usos de las tijeras. Me encantan. Ay, justo estaba mirando la tijera y no se me ocurría qué. Mirá el mosquito. El mosquito es increíble. O sea, ya la tijera se transformó, se convirtió en una escultura. Bueno, esa cigüeña o ese pájaro ahí también. Y ese pájaro, la tijera con forma... sombras. Claro, ese es con sombras. Y el del medio es la tijera forma parte... de este cuerpo. Pájaro que después fue dibujado. Está buenísimo, a mí me parece muy divertido. Entonces la idea es que en casa vayan viendo qué materiales de la cartuchera o puede ser cualquier material de casa que les guste. Ahora vemos unas imágenes más. ¡Ay, estos gatos! Está muy bueno, es muy divertido. Muy, muy bueno. Muy lindo. Tenemos una foto me más. Me encanta el de la a cinta. ¡Ah! Mirá, tenemos más opciones de las tijeras. Con las tijeras todo lo que se puede hacer, un payaso, un gallo.
cuántas ideas. No, qué hermoso ver esto para inspirarse, ¿no? Está porque re bueno porque... decir, no se me había ocurrido, mirás la foto y parece que te ocurre o lo mismo. Ya tengo ganas de empezar. Sí, es, está bueno como disparador, como decir, bueno, nunca en mi vida se me hubiese ocurrido dibujar esta cara y la tijera me inspiró a hacer eso. Perfecto. Entonces la idea es eso, que busquemos diferentes materiales de la cartuchera. Pueden no ser de la cartuchera, puede ser un tenedor. Si tienen un tenedor a mano, lo podemos usar. Y vamos a hacer estos personajes o escenas o lo que se nos vaya ocurriendo a partir de estos objetos. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, me encanta. ¿Están preparados? Bueno, vamos a empezar. ¿Preparadas? Entonces. Perfecto. A ver. Entonces, a ver. Acá teníamos más cosas. A ver, yo me parece que ¿me voy a hacer... el fibrón negro? Sí, ¿este? Sí, gracias. A partir de esto, los crayones vamos a ver qué sale. Quiero que conste que no hay nada planificado acá. Ay, no, no, se te tiene que ocurrir ahora. ¡Qué nervios! Ah, ya sé. A ver, ¿qué se me va a ocurrir? Está. Esto es pura inspiración del improvisada. Momento. ¡Ay, estos lápices, qué hermosura! A ver. En casa eligieron un objeto, están pensando. Pueden usar la clase de hoy para inspirarse. Y después usar el fin de semana para hacer los dibujos. Para hacer los dibujos, ay, sí. ¿Y ahora qué y después hago? Nos van a mandar, ¿no? Claro. Todo lo que foto, inventen. Nos muestran. Ahí está. A ver. Bueno, sí. A mí se me está ocurriendo hacer unos personajes a partir de los crayones. A ver. Vamos a ver qué sale. Ahí está. ¡Ay! Estamos muy concentrados. ¡Ay, sí! ¡Recontra! ¿Qué más? ¿Y ustedes cuando iban a la escuela, qué es lo que más les gustaba tener en la cartuchera? ¡Ay, yo tenía mi colección de gomas! En la cartuchera. Sí. ¿En la cartuchera? Sí, en la cartuchera. ¿Yo sabés qué hacía? Yo tenía una colección de pininos. ¿Qué son los pininos? Eran cuando los lápices quedaban muy, muy, muy chiquititos. Ah. Los guardaba y les eran mi colección de pininos. Wow. Y los usaba hasta que... No. Me gustaba tener lápices de colores. Y sí, tenía todas las gomas. Usaba... Ah, ¿las tenías así como colección o después les dabas un uso? Sí, las usaba. Ah. Las usaba. Cuando era chica las usaba, después ya no. Las empecé a dejar en mi casa para que no se pierdan. Claro. ¿Está? ¿Y vos, Emi? Yo quisiera participar de la charla, pero estoy no. tan concentrado. La verdad. No tenía nada en especial en mi cartuchera. Tenía lo que tenían todos los chicos y las chicas. Pero sí me gustaba mucho ir a la librería y tener algunos lápices que estuvieran buenos. Qué lindo que es ir a la librería, sí. Sí, está bueno. De paseo, yo a veces voy, entro, miro todo lo que tienen, sí, y me voy. Sí, no compro nada, solo para ver. Ah, me gusta más este. Ahí está. Me gusta más ese. Me da mucha intriga qué van a hacer los chicos y chicas en sus casas. Me gustaría saber que nos manden muchas fotos. Por ahí eligieron el fotos. Tenedor, como dijiste vos. Claro, puede ser el tenedor, puede ser la misma... Si se animan, ¿saben lo que se me ocurre? ¿Qué? Que yo hago mucho. ¿Vieron que ahora con esta cuestión del Instagram y las historias que mandan los chicos y chicas... Sí. Pueden intervenir. Vieron que tienen como una opción para dibujar. Sí. Entonces se me ocurre quizás sacarle la foto a algún objeto y ponerle una cara. Ah, yo hago mucho bueno. eso. Como que de repente idea. Veo un árbol o una casa que tiene cara. Entonces la tengo que dibujar por encima. Es verdad. Lo hago con él. Es verdad. Hay un dibujo que está ahí rugiendo. No me decido. A ver esta cartuchera que tiene. No tiene bueno, nada. Bueno, yo acá voy mostrando el mío. A lo tengo ver. Que mostrar así. ¿Qué hiciste? ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta! Y el elefante, bueno. cuando saca la trompa, se le pueden agrandar los ojos. ¡Muy bueno! ¡Me encanta! Yo estoy haciendo un espacio. En proceso. Y yo estoy haciendo una
una fiesta, ¿no? De crayones. Siempre Maga termina el programa y sigue dibujando. Yo llevo todos los dibujos. Ahora la veo muy prolija, Maga. No usó el de... Natalia, no usó el dedeísmo. No, no lo usé. Bueno, no fue el día. Quizás hoy quería probar con otras técnicas. Quise probar con otras técnicas. Mirá con qué delicadeza agarra el lápiz. Y me gustó. ¿Quién hubiese sabido? Me encanta ese sistema solar. Me encanta, ¿eh? Gracias. Y a ver ese elefante, muy bueno. Es hermoso el elefante. Es muy divertido. Bueno, a ver. ¿Qué es tu fiesta? Bueno, a ver, Nati, el tuyo. Es una fiesta de crayones. No lo puedo mover mucho. Una fiesta porque... de crayones. Ah, te ayudo. Ahí está. Porque tengo ahí los crayones. ¡Qué hermoso! Se fueron armando y tomaron cuerpo humano. Me encanta. Muy bueno, y se pusieron, Nati, a bailar. Ahí bueno, está. Bueno, muchas gracias por la clase. Gracias a ustedes y espero ver todas las imágenes que hagan los chicos y chicas. Claro que sí, seguramente van a estar llegando. Gracias, Nati, por la clase. Y ya estuvieron llegando fotos de los chicos y las chicas. A ver. Yo ya me estaba yendo a ver la foto. Bueno, sigo dibujando ahí entonces. Ahí está llegando, pero ahí las veo, ¿eh? Mirá, ahí llegan. Ahí está llegando nomás. Me da tiempo para terminar mi trabajo. Ahí está Valen Rodríguez Alí, que dice, derechos, pintando y escribiendo. Qué hermosa, gracias, hermosa, Valen. Lo que estuvieron haciendo, ¿eh? Ámbar, foto de la foto. Feliz fin de semana, les mando un beso enorme. Beso, Ámbar. Beso grande. Y está abrazada a un globo, una pelota. Sí, una, ¿no? Sí. ¡Feliz ¿Quién fin está de ahí? Semana! Este es Laureano, ¿no? Sí. Y nos sugiere un nombre, ¿no? Oh, mirá. El pueblo de los educadores. Me gusta, dice Laureano, el pueblo de los educadores. Yo creo que Chiquitópolis, sí. Chiquitópolis, educadores. Estamos. Primer Gradópolis. Hola, esta amiga hermosa. Que nos hace un corazón con sus manos. Claro que sí. Dice, me llamo Josefina de Lomas de Zamora. Quiero que el pueblo de primer grado se llame Ciudad Alegría de primer grado. Los quiero mucho, muchote. Mucho, muchote, dice Pero, Josefina. Josefina, yo también nací en Lomas de Zamora, mira. Y lo escribió la alegría, además, ¿no? Nos manda un cartel. La alegría, me encantó. La alegría, lindo. Tenemos que registrar todos los nombres. Acá con mi peluche mirando paca paca. Espectacular. Beso grande. Ah, se lo ve muy suave ese peluche. Ay, sí. ¿Quién está ahí? A ver. Natanael de González Catán. ¡Hola! ¡Hola, Natanael! ¡Súper esa foto! ¡Buenísima! Estamos bailando ahí. Foto en movimiento. Sí. Desde Oncativo. ¡Aguante, Lupita! Dice Aimé. ¿Tiene una lupa? Tiene una lupa ahí. Eso le va a encantar a Lupita, Aimé, te digo. Le va a encantar. ¿Quién está ahí? ¡Hola, soy Luciana! De Burlingame. Ahí está, de Burlingame. Bueno, gracias por estas fotos, gracias por las sugerencias de los nombres. Ahora ya podemos... Traje algo espectacular. ¿Qué trajiste? A ver. Les voy a mostrar ahora... Ahora les voy a mostrar lo que traje. Ah, nos ponemos los cascos. Traje algo para poner lo último que le falta a nuestro pueblo, que es el nombre. Entonces traje... esto. ¡Wow! Le vamos ¿qué es a poner pueblo, el nombre al pueblo, entonces vamos a ponerle un gran cartelote acá. Pero está vacío. Ahora hay que ponerle este todos problema. Los nombres. Está vacío, tenemos que poner el nombre. Tenemos que armar el gran nombre. Me traje un montón de marcadores. Ah, sí, me traje todo. Yo pondría el nombre, pero tengo la letra muy desprolija. Podemos hacerlo nosotras, pero pensemos entonces qué nombre le vamos a poner. Bueno, a ver, teníamos. Tenemos San Marcos. San Marcos. Sí. Primer Gradópolis. Sí. Chiquitópolis. Chiquitópolis. La alegría. Y los educadores. Y los educadores. Los educadores. Entonces, a ver, podemos armar. Los educadores. Estás pensando. De la alegría de primer Gradópolis. Me gusta. San Marcos, Emiliano Sebastián. No, Emiliano Sebastián ya fue. No, están todos malitos los otros. Bueno, podés cederlo a Emiliano Sebastián. Claro que sí. Bueno, perfecto. Vamos escribiendo entonces. Dale, entonces. Entonces. ¿Cómo empezaba? A ver, podemos hacer... Para que estoy difícil. Ahí va. ¿Podemos poner de San Marcos? ¿Podemos elegir San? Sí, dale. Entonces, me gusta. San... ¿Qué les parece? San Alegría, San Primer Gradópolis. San Alegría. De Primer Gradópolis. San así. Alegría. San Alegría. A ver, dale. Me acercan acá. Perfecto. Mira, la mesa a medida. San Alegría. San Alegría educadora. Me llega la información inspiradora del más San Alegría allá de la... educadora de Primer Gradópolis. ¿Algo San así? Alegría y educadora. Y Chiquitópolis. Dale. San Alegría educadora.
Pero qué nos importa si es larguísimo, no importa. Sana, alegría, educadora. O Chiqui Primer Gradópolis. Dígame ahora porque estoy escribiendo. Educadora de Chiqui Primer Gradópolis. Ahí está. Ahí va. Y esta palabra la voy a poner chiqui. Con otro color. De igual chiqui. Todos dicen, me voy a Chiqui Primer Gradópolis. Claro, lo resumen. Me voy a Chiqui. Con negro, así se ve bien. ¿Te vas a Chiqui? Me voy a Chiqui. A Chiqui Primer Gradópolis. El fin de semana me voy a Chiqui. De Chiqui. Pri. Chiqui Primer Gradópolis. Ahí está. Ahí ya lo termino. Me pasa que es una palabra larguísima. Está muy bien. La tengo que poner en frasco, no me van a alcanzar. Chiqui Primer. Polis. Y mira, ¿puedo hacer un agregado mío? Claro. Es una letra nada más. Agregue. En San quiero aprovechar y ponemos una A entre paréntesis para que también puede ser a veces sana. Sana, alegría. Lo pongo así, mira, entre paréntesis. Me encanta. Sana, alegría, educadora. O sana alegría de educadora de Chiqui Primer Gradópolis. Chiqui Primer Gradópolis. ¡No! Nuestro pueblo. ¡Fantástico! Estoy para que nos saquemos una foto. Atrás del cartel. Sí, ¿querés ahora? Sí. Hacemos una foto, que me encanta. Para que vamos a sacar los ahora que terminó nuestra ciudad. Ay, sí. Bienvenidos a Chiqui. A la 1, a las 2 y a las 3. Espectacular. Sana alegría educadora. Y yo salí con los ojos cerrados para variar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Wow, entonces quedó hermoso nuestro pueblo. Tiene la heladería, la canchita y el club, la ambulancia, el hospital, la casa de Mirta, el jardín de infantes y la plaza. Yo le agregaría un cine y un teatro. Estaría buenísimo, ¿no? Es verdad, vivimos el derecho a la expresión, no solo la expresión de decir lo que tenemos ganas o lo que sentimos, sino también la expresión como un arte, ¿no? Poder actuar, poder cantar, poder escribir y mostrar esas cosas que hicimos. Está buenísimo. ¿Dónde pondrías el teatro? ¿Allá? Mirá, cerca acá, de tu casa. Acá, sí, cerca de mi casa y de la heladería. Esta casa que no le pusimos de nadie, ¿querés que la convertamos en un teatro? Ya mismo, perfecto. Ya mismo. Pero mirá, te la mudo en un segundo. Teatro, Academia de Danza, Dibujo y Pintura. Ahí va. Pin. Un cine-teatro. ¿Qué te parece? Ahí se ven obras de teatro y se ven películas. Y también se dibuja. Bien, todo. Se pinta, se hace de todo. Espectacular. Miren cómo quedó. Me encantó. Bueno, ahora llegó el momento de... el... ¡Repasingui! Ahí está, perfecto. Espectacular. Entonces me voy a ir al pizarrón para el repasingui. ¿Te puedo pedir? Claro, yo te sostengo. Muy bien. Sostengo el casco. Entonces, guardo los cascos por un lado. Una unión de dos cosas, porque tengo un montón de palabras que esta semana no pusimos en el frasco. Sí. Así que vamos a unir el repasingui con otra parte del programa que tiene jingle, que es el frasco de palabras. Sí. Ah, entonces sería. Unimos, se viene el repasingui con frasco de palabras. Todo junto, exactamente, me encanta. Entonces voy a poner. Bien, vamos, tenemos un minuto más. Contando, un minuto, perfecto. Hoy, esta semana estuvimos hablando de los derechos, así que voy a poner la palabra derecho y de las instituciones que se encargan de que esos derechos se cumplan. Exactamente. Bien. Me encargo. Bien, perfecto. Hablamos, por ejemplo, del derecho a jugar. Sí. Y tengo acá la palabra jugar, del derecho al juego. Y una de las instituciones que se encarga de eso es el club, así que voy a agregar también la palabra club. Y ahí también hablamos de los amigos y las amigas. Los voy a poner juntos porque son dos palabras que se parecen mucho. Tienen una sola letra de diferencia, así que las voy a poner acá juntas. Y hablamos de un montón de juegos de la antigüedad. Bueno, no tan de la antigüedad, sino que se usaban antes. Y jugamos un poco a las bolitas. Eran de antes y siguen presentes. Eso, me salió. Y al valero. Hubo un trompo, que trompos hay de todos colores y formas. Y también tuvimos un yo-yo. Sí. Muy bien. Hablamos también de otro derecho súper importante, que es el derecho a la educación. Así que voy a poner la palabra educación acá. Y entonces la institución es la escuela la que se encarga de cumplir con ese derecho. Vimos distintas escuelas, ¿se acuerdan? Tuvimos una entrevista. Acá tengo una palabra importantísima, que es aprender, que es también algo que se hace en la escuela. Un montón de otros lugares también. Y me quedó acá una maestro. Bien. Y último derecho que vimos ayer, el derecho a la salud. Sí. Y tenemos acá un montón de instituciones que cumplen con este derecho. Hospital. El hospital, pero también vimos que también hay salita. Por último, beso a la salita de José Mármol otra vez. Ahí está, pero todos los saludos. Y además, sí, tuvimos una entrevista, así que vamos a poner esta palabra larguísima, que es odontólogo o odontóloga, porque tuvimos una entrevista espectacular. Y médico y médica.
que también trabajan en los hospitales, en las salitas. Así que todas esas cosas aprendimos esta semana, pero... ¡Perfecto! Bueno, ya nos tenemos que ir. Llegaste perfecta. Muy bien. Contamos entonces. Nos vemos. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes con tema nuevo. Y entonces contamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Aguante primer grado! ¡Chau! Cuatro viejitas y un perrito pequines. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando la luz.